Bueno, fue algo lindo lo que pasó para mí, o sea, la experiencia mía fue algo muy lindo. Sí. Ya para la abuela de la nena, creo que algo lamentable, pero con buenas noticias al final. Bueno, ¿cómo fue? A ver, vos estabas cerca, te tuvieron que llamar, la nena de 3 años había caído. ¿Por dónde estabas cuando ella se cayó a ese canal que ahora estamos viendo? Yo estaba ahí cerca y, bueno, escuché los gritos de la señora. Ajá. El cual ahí nomás inmediatamente me la acerqué y, bueno, le pregunté qué sucedía. Ella me decía, se ahoga, me decía. Lo único que pude llegar a hacer fue largarme y ir en busca de la nena, que ya la había arrastrado la corriente varios metros. Parece, Eric, por lo que estamos viendo, el canal corre por una contención bastante importante, dos murallones que no son extremadamente altos, pero parecieran bastante seguros. Y hay una escalerita que vos estabas señalando hace un ratito nada más y veíamos, te veíamos a vos en las imágenes. ¿Es por ese lugar por el que vos subiste o por el que se bajó y se cayó la nena? No, la nena cayó mucho más adelante. Ajá. No había escaleras, nada. Según lo que, bueno, a mi parecer, la nena iba en busca de una pelotita que fue la que estaba unos metros más adelante de ella. Ah. Y se cayó. Para ¿y vos cuando la viste? Se faló ella y, bueno, pasó eso. Estaba siendo arrastrada la nena. Claro, estaba unos 30 metros más o menos adelante mío la nena. Y de ahí yo tuve que nadar hasta donde estaba la nena y agarrarla. ¿Es profundo, Eric? ¿Ahí? O sea que no solo el canal, o sea, la corriente es fuerte, sino que el agua va girando. Y bueno, la nena cuando yo la vi, la nena se sumergía y bueno, después salía flotando otra vez. En un momento no la vi y ya después cuando quise acordarla tenía al lado y fue ahí cuando la agarré. Y me fijé si tenía presentada algún golpe, algo, no tenía nada y tampoco reaccionaba a lo que yo le decía. Eso, cuando vos llegaste hasta ella, estabas todavía ahí arriba, ¿qué fue? ¿Saliste al costado, la sacaste a la superficie y cómo estaba? No, ella no presentaba reacción alguna. Yo cuando la hallé, la tomé en mis brazos, le hablaba y no reaccionaba, entonces de inmediato la abracé fuerte para que no se me soltaran y bueno, de ahí dejé que la corriente me trasladara hasta la escalera. Hasta la escalera, o sea, un tramo largo, hasta esa escalerita que estamos viendo, que son unos escalones de acero amurados a la pared. Sí. ¿La sacaste y qué hiciste? Bueno, de ahí le pedí ayuda a la mamá, bueno, a la abuela. A la abuela le pedí ayuda y la abuela me ayudó, estaba muy nerviosa la señora. Y le pedí que la apoyara despacio en el piso hasta que yo lograra salir del canal. Y bueno, de ahí le practicamos RCP, o sea, tratamos de reanimarla. Estuvimos 15 minutos ahí, entre 10 y 15 minutos, tratando de reanimarla a la nena. Ya cuando la reanimamos, ya la nena empezó a llorar y pedía por la madre. Wow, ¿cuál fue tu sensación en ese momento cuando escuchaste que la nena lloraba? No, en ese momento cuando estábamos haciendo RCP, yo pensé que no, que ya, que la nena lamentablemente ya se nos iba y bueno, y no bajé los brazos, nada, solamente digo yo, no, la nena no se va y empecé a hacer RCP y le pedí a la señora que se calmara. Fue algo, un susto que me llevé y en ese momento, ya después, cuando vi que la nena reaccionó, ya se me llenaron un poco los ojos de lágrimas, de la emoción al verla a la nena ahí, pero ¿cuánto hace que haces?